La paz es un derecho con el que debemos contar todas las personas en el mundo. Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas decidió que a partir del 2002 se celebrara el Día Internacional de la Paz un 21 de septiembre. Sin embargo, fue en 1981 cuando la Asamblea General instauró esta fecha. Es tener esa relación de cordialidad de un ser humano con el otro, de no estar generando violencia, de estar generando situaciones más favorables para el ser humano que permitan su crecimiento, que permitan su desarrollo. El artículo número 1 de los propósitos de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, tomando las medidas necesarias para prevenir y evitar las amenazas a la paz en todas sus manifestaciones. En concreto, ese día se hace un llamamiento a todas las naciones para que frenen las guerras, que haya un motivo de reflexión sobre la no proliferación de armas destructivas, y eso es lo que se ha estado haciendo. De repente podemos pelearnos, y bueno, y si nos peleamos, ¿cómo podemos resolverlo, no? ¿De qué forma? A lo mejor y nos gritamos, ¿no? Pero estamos inclusive haciendo actos de la propia violencia, ¿no? Entonces, a través de este día lo que se promueve es eso, ¿no? Que no exista violencia. El objetivo de este día es que las naciones tengan una vida digna y que ésta se lleve a cabo a través del diálogo y la cooperación, a pesar de la diversidad de culturas y religiones. Empieza con esa idea de Naciones Unidas, que no se exista sometimiento de uno a otro a través de la beligerancia. Empezó con esa idea, pero ha ido ganando mucho más terreno, y no nada más se ve en ese aspecto de guerras, de buscar la paz y de que no exista guerra en algún lugar. La Organización de las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz ha creado campañas, las cuales se llevan a cabo dentro de las escuelas, promoviendo el respeto entre las personas. Que no nada más tengamos como parte de educación la violencia, ¿no? Sino que tengamos como esta parte de educación, esa paz que debemos de generar con nosotros mismos internamente y con los demás, que es algo muy importante. A esta conmemoración por la paz se han sumado organizaciones no gubernamentales para que el ser humano pueda tener un desarrollo lleno de tranquilidad. No podemos esperar a que nos lleve de la mano el gobierno, sino que nosotros tenemos que exigir al gobierno hacer todo este tipo de llamados. Y un llamado en específico es a cada una de las personas que dentro de sí, bueno, traten de ser mejores personas, traten de evitar la violencia. La paz es un proceso de crecimiento educativo, el cual debe ser inculcado en los niños para que en un futuro sean ellos quienes continúen con su búsqueda y su mantenimiento.